Bienvenidos a nuestro final de temporada. Antes que nada, quiero agradecerles por todos sus comentarios, la excelente retroalimentación que tuvimos, porque para mí ha sido un placer estar con ustedes cada miércoles. Yo me la pasé increíble. Para el programa de hoy, Estilo DF viajó a Miami. Laura Pausini nos recibió en su casa, nos dio una entrevista maravillosa y exclusiva. Por supuesto, les vamos a dar las mejores recomendaciones en el mundo del estilo. ¿Listos para este gran final? Yo no. Bueno, sí. Soy Rebeca de Alba y comenzamos. En este gran cierre de temporada del Semanario de Moda en México Hecho Televisión, no puedes perderte de una increíble entrevista desde Miami con Laura Pausini. Acompáñanos a vivir uno de los eventos más top del año. Winter Beach desde la Riviera Maya. Conoce Montevideo en viajes y celebra con nosotros los 5 años de Estilo DF, además de las secciones que has hecho tus favoritas. Por fin llegó el tan esperado episodio 7 de Star Wars. Ya está en todos los cines. Vayan a ver esta película. O si prefieren un clásico del ballet, no se pueden perder El Cascanueces. Este fin de semana, por fin llega a la pantalla grande la tan esperada Star Wars, episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Más de 30 años han pasado desde la caída del Imperio Galáctico, derrotado por la Alianza Rebelde, pero la galaxia se encuentra todavía en guerra. En esta nueva entrega verás a nuevos personajes y algunas caras conocidas. Como recomendación musical, seguramente querrás ver la famosa puesta en escena El Cascanueces, que estará todo diciembre en el Auditorio Nacional. Ya tienes dos excelentes recomendaciones para este fin de semana. Disfruten con nosotros de la celebración de nuestro 5º aniversario, el mejor evento del año. Chequen cómo vivimos esta experiencia que corona 5 años de éxito. Estilo DF. Pues estamos en nuestra fiesta de 5º aniversario. Estamos felices en el Ibacua. Llegaron más de 2,000 personas a festejar junto con nosotros y la idea es festejar en grande siempre. Yo tengo las expectativas muy altas, pero estoy segura que las van a cumplir. Yo sé que va a ser una noche increíble y muy divertida. La decoración está padrísima. Los stands están muy padres. Los patrocinadores no ahorraron para hacer todo el evento. La verdad que está a la altura para celebrar los 5 años de Estilo DF. Trae los mejores muebles siempre para todas las fiestas, así que se ve todo padrísimo y quedó muy bonito todo. Muchas caras conocidas. El ambiente, pues, como es de Estilo DF, como un chustilo, ¿no? Muchos amigos actores, muchos amigos diseñadores, muchos amigos productores. Te digo que se junta la mejor gente aquí. La verdad que estamos muy emocionados de ver el anuario de Estilo DF. ¿Quién será esa portada? Yo la verdad que muero de ganas de saber. En el Castillo, la celebridad con más estilo en este 5º aniversario de Estilo DF. Me encanta la mancuerna de Kate del Castillo con Estilo DF porque es una chica que tiene una carrera importantísima, es guapísima, la adoro. Me siento increíble, muy honrada de ser la portada. De verdad que Estilo DF me ha galardonado, me ha hecho sentir importante, me ha hecho sentir con mucho estilo. Estilo DF, sin palabras, gracias, gracias, gracias por haber pensado en mí en este 5º aniversario. Ojalá cumplan muchos, muchos, muchos años más con tanto estilo. Los quiero. Kate como portada es la mejor. No solamente tiene un gran estilo al vestir y es guapísima, sino que tiene un estilo de vida de mujer emprendedora y de éxito. Me siento afortunada porque estoy trabajando con un equipo de gente muy emprendedora. Saber que tres chavos un día se sentaron a hablar de hacer esto, crear Estilo DF, y el exitazo que tienen, para mí es felicidades así con mayúsculas a quienes crearon esto y quienes lo siguen haciendo, una plataforma positiva y que aporta además. El
performance sorpresa estuvo increíble. Yo creo que todos los detalles han hecho de esta noche una noche que vamos a recordar hasta el año que entra. Que vengamos a celebrar el sexto aniversario. Radek Jelinek es la personalidad de nuestro cierre de temporada y él nos demuestra su papel trascendiendo en la industria automotriz en Mercedes-Benz. Vamos a ver su historia. Yo soy Radek Jelinek, nací en Checoslovaquia. Con 20 años me fui escapando del comunismo. En Alemania pude estudiar y gracias a eso también pude empezar en Mercedes-Benz. Tengo un perfil internacional, tengo un perfil en General Manager. Empecé finanzas, después hice mucho más sales and marketing. Pero me veo, digamos, como manager de la gente. Me gusta juntar gente que trabajo juntos, que tiene un buen equipo, que le encanta lo que está haciendo. Digamos que es mi primer reto juntar gente que es más capaz que yo en sus disciplinas y tener un excelente equipo. De mi parte cultural, que viví en Europa, Sudamérica, últimamente Italia, también traer algo de estas experiencias para México. Quiero establecer la Fundación Laureus aquí en México, que es la fundación de Grupo Richemont, Grupo Mercedes-Benz, digamos, para ayudar niños de las situaciones difíciles para salir adelante con la ayuda de deportes. Éxito o felicidad no es ni dinero, no es ni ser pobre, es, creo que, muchos temas de amistad, de familia, de relaciones, de poder pasar algo de tu sabiduría a otros y a otras generaciones. Estilo de F se fue a la casa de Laura Pausini en Miami. Vamos a regresar en unos momentos. No saben qué entrevista nos dio. Uruguay es otro de los destinos que hay que visitar y su capital, Montevideo, nos dejó asombrados. Expedia.mx nos invitó a conocer lo mejor de este lugar. En este final de temporada, Expedia.mx nos invita a viajar a una cautivadora ciudad sudamericana, Montevideo. La capital de Uruguay ofrece un ambiente relajado que te permitirá disfrutar ampliamente de sus recorridos históricos, sus playas y su deliciosa gastronomía. Comienza tu recorrido en el centro de la ciudad, visitando la Plaza Independencia. Rodeada de bellos edificios como el Palacio Salvo, el Palacio Esteves, la Torre Ejecutiva y el Edificio Ciudadela. Se trata de la plaza más concurrida e importante de la ciudad. En el centro de la misma se puede observar la estatua a José Artigas, héroe de la independencia de Uruguay, y bajo la cual se encuentra su mausoleo. Cruza la puerta de la Ciudadela y adéntrate en la Ciudad Vieja, un barrio histórico en el que podrás disfrutar de importantes sitios turísticos como el Teatro Solís, la Plaza Constitución y la Catedral Metropolitana de Montevideo, además de diversas plazas públicas y museos. Detente en el mercado del puerto para disfrutar de la gastronomía uruguaya, donde el plato estrella son los cortes de carne que podrás disfrutar en cualquiera de los restaurantes que se alojan ahí. Recorre la avenida 18 de Julio, la calle más importante de la ciudad. Ahí podrás tomarte un café en la bella Plaza Fabini, hacerle una promesa de amor a tu pareja en la Fuente de los Candados y contemplar el monumento obelisco a los constituyentes. Tampoco olvides ir un poco más al norte de la ciudad y visitar el imponente Palacio Legislativo. Pasa un día de descanso en alguna de las playas de la ciudad y camina por la Rambla, punto de reunión por excelencia tanto de montevideanos como de visitantes. Recuerda que con Expedia.mx estás a un solo clic de conocer todos los secretos de Montevideo, donde seguro pasarás unos días inolvidables. La invitada de esta noche es Laura Pausini, cantautora de origen italiano reconocida por ser la más influyente en su país natal. Sus canciones, así como su forma de interpretar, la han llevado a tener una de las carreras más exitosas a nivel internacional, además de tener récord en venta de discos a lo largo de su trayectoria. Laura me abrió las puertas de su espectacular casa en Miami para tener una plática entre amigas.
Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ti, Rebeca, para volar, para haber encontrado un señor un poco loco dentro del aeropuerto, pero no se puede decir. No se puede decir. No. Siempre se me acercan los locos, es algo raro, ¿no? Yo también tengo muchos locos a mi alrededor y he tenido varios cuernos. Por eso toda mi vida he cantado canciones como de desamor o algo. Yo me identifico con varias porque también he tenido cuernos. Pero nos hace fuertes. Exactamente. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Justamente la primerísima canción que ha salido ahora habla de esto. Lado derecho del corazón. Y todo el mundo me pide por qué el lado derecho. Sí. Porque el lado derecho es el primer impulso, llega desde el lado derecho del corazón para que empiece a latir. Entonces, es como una metáfora para decir que estamos empezando nuevamente a enamorarnos, aunque no queremos. Y es una historia dedicada a quien probablemente estuve traicionado y no quiere enamorarse más y con su cabeza dice, ya no me voy a enamorar. Y es exactamente lo que quiero hablar ahora con mi nueva música. Tus canciones en general, porque estuve pasando como, bueno, son 20 años, son discos extraordinarios. Gracias. Has sido una mujer multipremiada, pero en realidad los premios son materiales finalmente y el mayor premio para ti a lo largo de 20 años, ¿cuál es? Cantar. Yeah. En el escenario. Nunca mi meta fue ser famosa. Yo quería ser una cantante de piano bar y posiblemente del restaurante al lado de la casita de mi familia, en el pueblo donde... Salarolo. Sí, Salarolo. Salarolo. Pero bueno, para la edad y todo un dibujo animado era lo que una niña podía. Sí, yo tenía 8 años y no conocía mucha música, pero... Con los pasar de los años, mi padre me enseñaba algunas canciones extranjeras y me decía el significado, traduciéndome las letras. Y desde ahí quería ser una cantante verdaderamente, no solamente por la música, quizás las letras al final son las cosas que más me hacen sentir como debo cantar. Ya. No solamente quiero, es como si... Tengo una fuerza que me dice... Sí, o es un llamado de decir, debo hacerlo, ¿no? Sí. Sé que tu papá fue el que empezó todo, que ha sido una pieza fundamental. Sí. Y lo que te quiero comentar es cómo, después de todos estos años, tú eres más chica que yo, llevas 20, yo llevo 30, pero lo que he observado de ustedes, los artistas, de ustedes los artistas es quien tiene una formación familiar con valores bien cimentados y que hay alguien detrás de nosotros, en mi caso mi madre, en tu caso tu padre, trasciende nuestra carrera con bases muy fuertes. Eso es verdad. ¿No? Yo tengo también la suerte de tener un padre que es un soñador un poco medio loco, pero una persona muy sencilla. Y de la otra parte, una mujer que es mi madre, una mujer fuerte, que aunque no sé si ahora está aquí, pero pues si me escucha dirá, ay, que es, no es cierto, pero sí que es cierto. Ella es la fuerte de la casa, o sea, la que es ella que... El nos pilar da, de la es casa. El pilar de la casa y normalmente ella te dice siempre cómo piensa y normalmente es lo opuesto que pienso yo. Y creo que por eso, siendo ella tan segura, me da a mí la misma seguridad de continuar por mis razones y no las suyas. A mí alguien me dijo una vez en mi familia, mi abuela, que uno... Estaba yo muy agobiada, ¿sabes? Por cosas como en la adolescencia. Y me dice, uno elige sus batallas. Entonces no te detengas a pelear contra algo que no tiene importancia. Y yo te quiero preguntar, ¿cuáles han sido tus mayores batallas hasta ahora? La más grande fue ser madre. Porque la verdad, este era mi sueño. Ya. Y yo he nacido cantando en casa y entonces no sabía, o sea, no necesitaba soñar con cantar. Porque yo sabía que hubiera podido cantar en cualquier sitio. El sueño era ser madre, la batalla era uno, encontrar con quién ser madre. Muy importante, sí. Y fue bien larga, digamos, esta búsqueda. Sí. Porque yo nunca he tomado historias, no he vivido ninguna historia de una noche. Y ahora que tengo 41, te digo que estoy un poco arrepentida de eso. porque mis amigas todas que la han tenido me dicen, ay, es muy divertido y a veces te da, o sea, como libertad y no tienes que pensar millones de cosas. Es que nunca estuve capaz y es que cuando
estoy con alguien y al final lo invito a mi casa, pues, o él me invita a su casa, al final yo me enamoro en el momento mismo que abre la puerta. No hay Dios es mejor. Pues entonces, que el día siguiente yo no me quiero ir a casa, o sea, me quiero quedar ahí ya, claro. O sea, ya pongo mi ropa. Toda. O sea, lo siento, pero tengo que estar aquí por un mínimo de 5 o 10 años, ¿sabes? Y así fueron mis historias. He tenido 3, 4, digamos así, larguísimas. Sí, cuando te dicen tus amigas, es que es algo que te hace sentir libre, hay diferentes formas de expresar la libertad. Sí. Y tú ahora dices, estoy en un momento pleno, en un momento, diríamos, el más feliz de tu vida. Sí, y también y te sientes libre. Sí, brava, Rebeca. Vamos a un corte y regresamos para hablar de la libertad con Laura Pausini. Tanto que hablar con Laura, estamos en el tema de la libertad, que hay diferentes formas de sentirse libre. ¿La tuya? Yo cuando era pequeña pensaba que ser libre significaba estar solos. No sé por qué. Y por eso no quería nunca estar libre, porque yo temía la soledad. Sí. Ahora me doy cuenta que quizás he encontrado mi verdadera libertad siendo en una pareja que me deja ser yo misma como una persona, un individuo que puede tomar sus propias decisiones y el otro lo respeta. Y eso es muy difícil de encontrar. Muy difícil. Sí. O sea, este respeto a la individualidad de por sí ya es muy complicado. Es complicado. A mí me ha pasado que yo me he enamorado de Paulo, que es mi novio desde hace 10 años. Es el hombre que más me ha respetado, que me ha dejado libre de hacer mis cosas. Yo sé que puedo confiar en él y sé también que en nuestra vida puede pasar todo. Oye, tu disco se llama Similares. Y Similares es que somos iguales pero distintos a la vez, que somos parecidos. Es como una huella digital, ¿sabes? Sí. Yo y tú tenemos un pulgar similar, pero la verdad que son cosas, son detalles los que nos definen como personas diferentes. Y con suerte somos diferentes. Imagínate si fuéramos todos idénticos. No habría magia, no habría creatividad. Un aburrimiento total, sí, como sí, que sí. No, ya que no te soporto. Paula soñó en este disco, ¿no? Paula tuvo una colaboración en Similares. Sí, pero no fue programada, la verdad. Sí, pues sí, entonces, sí. Un día estuvimos en casa haciendo demos y Paulo tocando guitarra, yo con el micrófono, y en una pequeña mansarda que teníamos. Ella se levantó, que estaba durmiendo en la tarde, y entonces me la puse en los brazos y digo, ¿quieres cantar con mamá? Y hemos empezado, yo canté esta canción que se llama A ella le debo mi amor. Sí. Y ella repetía un poquito de todo lo que yo estaba cantando. Eso ya pasó algunos tiempos atrás, tenía un año y algo. Y he grabado esta parte para cuidarlo para nosotros y la mandé al autor de la canción, que es el padrino de Paula, para regalársela. Y él me dijo, que no te vaya la idea de grabar en una sala de grabación con orquesta y todo eso, porque la canción está hecha, tiene significado por la que yo la escribí. Entonces hemos pensado yo y Paulo, bueno, atrevímonos y ponémoslas en el disco, así que la gente nos escucha como estamos en casa. ¡Qué maravilla! Otra cosa que también me llamó mucho la atención es la música, en donde participaron 28 fans de 17 países. Sí. Que esa es una forma también muy generosa. Oye, uno hace su tarea, ¿no? Cuando uno estudia bien, me encanta. Gracias. Hay una mexicana, además, de Guadalajara, que toca la guitarra. ¿Sí? ¿Y cómo fue este proyecto? Lo más largo de mi vida y difícil, ¿sí? Pero quizás el más como que tiene más sentido de la música misma. Yo tengo un club de fan que se llama laura4u.com, escrito laura4u.com. Sí. Y chateo casi todos los días con mis fans ahí, socios. Y un día le pregunté, ¿tocan instrumentos para como pasión? ¿Cantan? Mándenme un video, suben un video a YouTube y yo lo veo como tocan. Y entre mis socios he encontrado varios que tocaban bien.
Entonces mi novio me ha dicho, ¿por qué no los involucramos? Bueno, esto muestra generosidad, apertura y además imagínate ellos poder expresar su talento con alguien a quien admira, pero que tú decías, a ver, cantan, tocan algún instrumento, plasmar todo esto y meterlo en similares, en el disco nuevo. Me parece que ese quizás es la canción que tiene más sentido con el título del disco y también con lo que yo tengo en mi vida. ¿Qué sigue en tu vida interna que no lo sabe tu hija, no lo sabe tu pareja? ¿Sabes? Porque uno hace mucha introspección. Sinceramente, nada. Yo hablo mucho. y mi madre, otra vez te repito, dice que no es justo que yo no tenga secretos y que hable tanto a todos de mi vida, incluso en las entrevistas. Yo no tengo ningún secreto, y especialmente para mi novio y mi familia. Yo hemos llegado, me parece, creo que al tiempo en el que tenemos que decir hasta luego, como siempre decimos. Bueno, nosotras hasta luego. Vamos a estar súper pendientes porque ya salió el disco en Italia, pero dentro de muy pocos días sale ya en México. ¿Sí? Y te agradezco muchísimo, y también el equipo de Estilo DF, que nos haya recibido. Gracias siempre a todos con esa alegría. Nos vemos en México la próxima vez, ¿eh? Sí. Quiero venir. Dame cinco. Dame cinco. ¡Viva México! Gracias. Chao. Chao. Nissan sigue innovando. Una vez más nos presenta lo mejor en motor, ahora con Altima, el auto que quieres para la vida que tienes. Ser exitoso en la vida se basa en el esfuerzo y dedicación. Bueno, Charlie, oye, necesito que me lleves los planos a la obra. Te lo encargo muchísimo. Gracias. Pero también se basa en la actitud que tengas ante las cosas. Hola, Tilo. ¿Cómo va el proyecto? Todo bien, ya casi terminando. Ya voy en camino. Perfecto, aquí te veo. Vale, bye. Bye. Busco siempre cumplir lo que quiero con la vida que llevo. El propósito es siempre estar innovando. Hola, ¿cómo estás, amor? ¿Ya lista? Ya lista, aquí te espero. Perfecto, ya voy por ti. Hola, un beso. Bye. Nissan Altima, el auto que quieres para la vida que tienes. Una de las mejores opciones para disfrutar de una noche cenando y pasándola bien es Sonora Grill Prime. Visita su nueva sede en Reforma porque te va a encantar. Bueno, el día de hoy estamos en la inauguración del Sonora Grill Reforma. Una, me encanta la comida. Dos, me encanta la vista. De verdad, cuando vengan, aprovechen porque tiene una vista de todo Reforma. En el momento en el que me dicen, te invitamos al Sonora Grill, dije, pero por supuesto, vamos a conocer sobre todo y a pasar un rato muy agradable. Hicimos como un Friends and Family para presentarle el concepto a la gente. Este es un restaurante increíble en donde comes los mejores cortes de carne de México, con ese toque mexicano de los frijolitos, la salsa, las tortillas, dándole un poco más a lo nacional, a lo mexicano. Estamos en el lugar número 14 del grupo. Es un concepto, es un steakhouse mexicano, un asador mexicano. Tenemos DJ residentes de la 1 de la tarde, de lunes a domingo. El concepto de nuestra mixología, la decoración, es un nuevo México de tendencia, relajado, donde puedes venir a divertirte con tus amigos. El fin de semana puedes venir con tu familia a pasártela increíble. Todo se ve increíble, la gente muy bonita, el lugar está muy padre. Y pues con toda la actitud de pasarla muy bien. La verdad es que me gusta mucho, es un lugar muy ameno para venir con los amigos y comer muy rico, la verdad, Regresamos con lo mejor de nuestra siguiente sección.
Mientras tanto, entra a canalsony.com/estilodf y vas a encontrar contenido que no ves en televisión. Volvemos. A lo largo de la temporada, Carlos a ti nos demostró por qué hay que entrar a SmartFit. Te presentamos un resumen con lo mejor de nuestra sección Fitness. Con los años te das cuenta de la importancia de compartir tus mejores momentos. Y yo, a lo largo de esta temporada, se los he presentado de la mano del gimnasio que lo tiene todo. SmartFit, el gimnasio inteligente. Hoy, recordemos mis mejores momentos. Descubrimos que SmartFit nace en el año 2009 en Brasil. Actualmente cuenta con más de 200 unidades ahí en Brasil, 48 en México, 5 en Chile y 1 en República Dominicana. También conocimos gente y amigos nuevos que nos compartieron su experiencia y nos demostró que SmartFit es para todas las edades. Un gimnasio para todos. La atención que nos brinda su personal e instructores es única. ¿Y qué decir de sus aparatos y equipos? Cualquier duda que tengas o que se te llegara a trabar, tenemos la nueva tecnología que son los botones. Ah, ¿el botón rojo? Exacto, lo apretas, me suena el reloj y yo aquí estoy contigo en menos de un minuto. Órale, ¿vale? Ya estás. Regreso. Lo mejor. Todo esto a un precio justo, inclusive si hablamos de la membresía Black. Ya te bronceaste, ¿no? Pues hay que aprovechar un poco los beneficios del gimnasio teniendo la Black. Ah, ¿tienes la Black? Claro, pues hay que invertirle. Digo, si uno va a venir a hacer ejercicio, también que agarre color. Les enseñé cómo al ser parte de SmartFit, mis días los comienzo con toda la actitud, sin importar las largas horas que paso filmando o de viaje, porque SmartFit tiene diferentes sedes en diferentes estados. Por último, descubrimos cómo SmartFit siempre se adapta a los diferentes estilos de vida, con sus planes nutricionales y, ¿por qué no?, con lo nuevo en ejercicios indoor. Desde que estás en eso de la comunidad y de los ejercicios indoor, ¿cuál ha sido tu experiencia? Muy buena, la verdad es que he notado cambios en mi desempeño y en general en mi composición física, la verdad es que me siento muy, muy bien. ¿Lo ven? Al igual que yo y otros usuarios, ustedes también pueden ser parte de SmartFit, el gimnasio que te consiente, te cuida y lo mejor, te pone en forma. El gimnasio inteligente. Sin duda, las mejores experiencias se viven con estilo DF. Esta vez llegamos a San Miguel de Allende para descubrir nuevos rincones de esta increíble ciudad. A mí me encanta. Hoy, en Experiencias con Estilo DF, los invito a que me acompañen a conocer Los Senderos, una nueva propuesta campirana en uno de los pueblos mágicos más queridos de nuestro país, San Miguel de Allende. Platícanos qué podemos encontrar en Los Senderos. Por supuesto, hay un restaurante que se llama Casa del Sendero, en donde se come espectacular. Pues todo lo que se cocina en el restaurante es totalmente orgánico. Oye, mi Borre, me han platicado que los drinks son una especialidad de este lugar. Claro, lo que tratamos de hacer es crear nuestras bebidas con invención de nuestro bartender, con todos los productos que se producen dentro de nuestras áreas. Podremos encontrar mojito de guayaba neozelandesa, limonada de lavanda, mezcalito de guayaba, lavanda tonic y cóctel Senderos. También vamos a encontrar viñedos. Hay un lago espectacular. Cuando vine a San Miguel, me ofrecieron este lugar y lo hemos, pues, modificado para cualquier tipo de evento, pero más que nada, pues yo creo que para bodas. Esto es un casco, es una pared, es una troje original del año de 1800, pero esta es una plancha de 800 metros cuadrados en donde puedes poner una carpa espectacular. Ahorita ya hay carpas negras, transparentes. Y de verdad, no sabes, Regina, es majestuoso el lugar. En ese lugar, exactamente en donde es en donde los novios pueden hacer un tipo de ritual, te puedes casar. Como vieron, los cuatro elementos se hicieron presentes. Se enalteció a la comida mexicana y qué mejor que disfrutar en medio de la naturaleza. Mientras tanto, yo continuaré de paseo por San Miguel de Allende. Nos vemos la próxima.
vez nuestra sección Hairstyle une tres productos para demostrarnos que Conair es la mejor opción para el cuidado de nuestro cabello. Soy Elizabeth y ustedes ya me conocen. La vez pasada les presenté de la mano de mi especialista, Juan Aguilar, la mejor opción para conseguir diferentes looks con el trenzador Quick Twist de Conair. Ahora mis amigas y yo queremos salir en la noche y lucir espectaculares. Hola, chicas. Hola. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. Muy bien, excelente. ¿Todo listo para esta noche? Obvio. ¿En serio? ¿Qué les parece si vamos a Masa Organ Studio? Ahí está mi estilista y seguro nos va a hacer unos peinados fabulosos para esta noche. Perfecto, sí. Me encanta. Vamos, vamos pues. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Aguilar, estilista master de Conair y el día de hoy vamos a utilizar diferentes herramientas para obtener los mejores estilos en peinado. Yo creo que vamos a empezar contigo, Michelle. Sí, perfecto. Pasamos, por favor. Vamos. ¿Lista? ¡Wow! Me encantó, me veo increíble. El cabello se ve con mucho brillo, ¿por qué? Es porque la secadora 3Q cuenta con tecnología de titanio con cerámica para eliminar hasta un 75% el frizz del cabello. Además, la secadora 3Q cuenta con un motor sin carbones para que tenga 5,000 horas de uso continuo. ¡Wow! De verdad, me deja sorprendida el hecho de que me hayas alaciado en tan poco tiempo, ¿no? La alisadora Sonicat cuenta con microvibraciones para deslizar tu cabello entre las placas. Haz de cuenta que veo que mi pelo es lacio natural. Tiene tecnología de titanio con turmalina para protección de tu cabello. La alisadora tiene 6 ajustes de temperatura y una pantalla luminiscente para poder regularla y que tu cabello quede espectacular. Me quedó fabuloso, fabuloso. Es muy fácil de usar, solo que tienes que tener en cuenta que hasta 4 centímetros de ancho puedes tomar de cabello. Tiene un motor profesional libre de enredos para peinados precisos y de larga durabilidad. Mira qué tiene un temporizador, 2 ajustes de temperatura y tiene un sensor de movimiento que si en una hora no la tomas, ¿qué va a pasar? Se va a apagar de una forma automática. Buenísimo. Perfecto, chicas. Con las herramientas de Conair quedaron espectaculares. Gracias. Y ahora a disfrutar la noche. Sí, pero por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como ven, Juan siempre tiene los mejores consejos para el cuidado de tu cabello. Por supuesto, de la mano de Conair. Vamos a un corte y al regresar te mostraremos lo que hay que preparar para volverte el mejor bartender. Heineken deja su mejor fiesta para el final. Winter Beach fue una celebración extraordinaria, ahora desde Playa del Carmen. Estamos en Playa del Carmen. En este momento estamos en el festival de Winter Beach. Ha estado bastante interesante. La gente sigue con mucha actitud, entonces todo bien. Estamos muy contentos dando inicio a la 10ª edición del Heineken Winter Beach. Empezamos con un show de moda del diseñador mexicano Benito Santos. Estamos en la presentación de una colección muy especial que hizo Benito inspirado en Heineken. Es un evento muy bonito para iniciar Heineken Winter Beach como se debe. Siempre Heineken Winter Beach tiene una apertura con mucha fuerza, con DJs, con un desfile como lo vimos hoy. Creo que es un evento que tiene todo lo que es la moda, la tendencia de la moda, la mejor música del momento y sobre todo la mejor gente de esta zona. Muy contento porque me gusta que estas plataformas siempre estén presentes y den oportunidad a los diseñadores y que marcas tan importantes como Heineken pues se sumen y te inviten y hacer esas mancuernas que pues al final resultan maravillosas, ¿no? Estamos en Caníbal Royal, uno de los puntos icónicos de Playa del Carmen, este destino turístico paradisíaco, dentro del marco de Heineken Winter Beach, celebrando una gran, gran fiesta. El segundo día de lo que es nuestro festival Premium Boutique de música y moda, con un ambiente increíble. Toda la gente está pasándosela muy, muy bien. Estamos muy felices de estar acá. Desde hace unos días que llegamos, la hemos estado pasando increíble porque creo que la experiencia que has estado viviendo ha sido como fenomenal porque cambias de una pool party a una noche de fiesta a un lugar como en el que hoy estamos, que es Mamitas Beach, y que está increíble porque tienes a todos los mejores DJs detrás de ti tocando. ¿Qué más puedes pedir?
Los mejores platillos mediterráneos están en Anastasia Bistro and Lounge. Acompáñenos a este Buen Comer. Hoy en Buen Comer los invito a que me acompañen a conocer una nueva propuesta de comida mediterránea ubicada en el corazón de Polanco. ¿Me acompañan? Platícanos de este nuevo concepto que podemos encontrar. Logramos un ambiente muy mediterráneo, una carta muy balanceada. Sé que hacen brunch para la familia especial, entonces como que es un concepto muy variado. Tenemos aproximadamente unos 35 platos donde tú puedes escoger y puedes repetir las veces que quieras. Oye, Norberto, y cuéntanos qué vamos a preparar el día de hoy. Te voy a enseñar a cocinar los ravioles de jamón serrano. Adelante, vamos a ver qué tal. Con una cuchara, tú vas a ir mezclando 60 gramos de queso mascarpone, tocino troceado, un poco de higo. Y vamos a poner un raviol y vamos a poner... el relleno. Que es el relleno. Nosotros aquí cubrimos con otro pedazo de jamón serrano. Apretamos perfectamente bien por todas las orillas. Lo que hacemos es cortar. Que le ponemos macadamia, nuez de la India. Y terminamos el plato. Miren. Perfecto este platillo. Vean qué bonito plato. Cuéntanos qué es. Ok, el cordero es una de nuestras especialidades. Le hacemos una salsa a base de romero, muy artesanal. Pues felicidades por este plato, porque verdaderamente está extraordinario, igual que todo lo demás. Así que ya lo saben, si ustedes también quieren disfrutar de una comida muy completa en un lugar muy cozy, Anastasia sin duda es la mejor opción. Buen provecho. Tú que disfrutas tanto de esta sección, no te pierdas lo que hoy tenemos preparado. Es hora de decirles cuál es mi lugar favorito para ir de compras. Premium Outlets Punta Norte se ha convertido en un must. Y más, que ya soy miembro del VIP Shopper Club y tengo exclusividad en ventas y descuentos. Lo que más me gusta de Premium Outlets Punta Norte es que queda a 25 minutos de Polanco. Ya no tienes que viajar al extranjero. Y sus precios te dejarán impactado. Hoy vine a hacer mis compras decembrinas, una excelente opción. Más de 160 marcas internacionales con descuentos desde el 25 hasta el 65% y más. Ya compré regalos para mi esposa, para mis hijos y algunos compromisos. Ahora solo me falta decoración para el hogar. Ahora ya saben por qué Premium Outlets Punta Norte es la mejor opción para ir de compras sin salir de la ciudad. Cantina La Piedra nos deleita con la mejor bebida de la semana. Esta vez aprende a preparar un Mi María. ¿Cuál creen que es el ingrediente secreto? Esta noche la bartender Maggie Pimentel de la Cantina La Piedra nos presenta una dulce y exquisita bebida. Mi María es el cóctel ideal para llenar tus noches de estilo. Lo que necesitas es 3 galletas dulces, 1 onza de licor 43, 1 onza y media de vodka, 1 onza de leche evaporada, 1/4 de onza de jarabe natural. Comienza colocando y macerando las galletas en un vaso Boston. Ahora agrega los demás ingredientes: el licor 43, el vodka, la leche evaporada, jarabe natural y un poco de hielos. Coloca el shaker y agita la mezcla durante 10 minutos. Para terminar, en una copa martinera con un colado fino, vierte la mezcla. Después, con media galleta previamente rallada, decora tu bebida junto con otra media galleta entera para darle un toque más dulce. Disfruten de esta deliciosa bebida. ¡Salud! Esto es todo en nuestro final de temporada. Me dio mucho gusto poder platicar con Laura Pausini en su casa y, por supuesto, recomendarles lo mejor en el mundo del estilo. Nuevamente, quiero darle las gracias por todo su apoyo a lo largo de estos 13 capítulos. Ha sido una gran experiencia, al menos para mí. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, así como nuestra página estilodf.tv. Soy Rebeca de Alba y este final es solo el comienzo. Nos vemos muy pronto. Buenas noches. No soy yo, eres tú. Platiquemos con ella en unos minutos más. Te trabaste, hijo, concéntrate. Estilo de vida, etcétera. No, etcétera, se ve horrible. Me equivoqué, perdón.
Muchas felicidades a Estilo DF por estos 5 años. Aguas, aguas.